Qué tal amigos amigas bueno parece ser que ha sido vista Kate Middleton es verdad que no hay ninguna imagen al respecto eh, pero parece ser que ha ido eh, ha salido de paseo a la calle ha estado en algunos sitios dicen que en una granja de compra eh, comprando carne y demás y parece ser que la gente la ha visto bien el tema de no haber ninguna imagen bueno esto puede ser porque los que están alrededor de Kate Middleton los guardaespaldas y demás pues estén pendientes de que no se saque ningún teléfono móvil y en el caso de que le vayan a intentar hacer alguna foto, incluso te obliguen a borrarla. Esto incluso pasa aquí en España. Aquí en España, eh, según comentaron a la princesa Leonor cuando salió de, de fiesta una de las últimas veces, cuando estuvo aquí en, en España, en Madrid, parece ser que eh, lo mismo, ¿no? Se, se le llegó a capturar en una fotografía. Eh, del resto pues iban, iban los guardaespaldas obligando a borrar yo no sé qué legalidad hay en esto la verdad pero bueno yo flipo con esto pero bueno vamos a ver exactamente dónde ha sido vista eh, con quién cómo y en qué estado de salud así que mi gente comenzamos Eso sí, tenemos las imágenes de los lugares donde ha estado Kate Middleton para que veáis que está haciendo ya en teoría vida normal y estamos a la espera de la BBC a ver qué va a comentar sobre su estado de salud. Que digamos que es la, la empresa de comunicación que se dedica a hablar eh, de la Casa Real y que son, digamos, la, tienen la oficialidad para, para ir eh, comentando cualquier novedad. Bueno, según The Mirror, Kate Middleton es vista en público mientras visita su tienda agrícola favorita. La princesa de Gales ha sido vista en público mientras se recupera de su cirugía abdominal no revelada, mientras realizaba un tranquilo viaje de compras a su tienda agrícola favorita con su esposo, el príncipe William. Bueno, Kate Middleton ha sido vista saliendo de compras mientras continúa recuperándose de su cirugía en el de enero. Según los informes, la princesa de Gales fue vista visitando su tienda agrícola favorita el pasado, el sábado, el pasado sábado, mientras regresaba a la vida bajo a los reflectores. Luego de su larga recuperación de la operación no revelada, que es lo que esperemos que se aclare en las próximas 48 horas, se vio a Kate disfrutando de la excursión a solo una milla de su casa en Adelaida Cottage en Windsor. Es decir, que. Eh, estaría no, no sé si regresa a Sandringham o es que realmente ha vuelto a Adelaida Cottage, pero en teoría teníamos entendido que estaba en Sandringham pero claro como en teoría en teoría ya ha cogido el vehículo últimamente en varias ocasiones quizás haya vuelto a su residencia de Adelaida Cottage, que digamos que es un poco más tranquila no bueno los espectadores le dijeron al Sun eh, que la princesa parecía feliz relajada y saludable es decir que en un principio no han saltado alarmas porque la han visto de cara y de físico bien, ¿no? Más o menos bien. E incluso feliz y relajada. Mientras se tomaba un tiempo para buscar productos en la tienda. Había pasado la mañana anterior a la visita eh, observando a sus hijos George de 10 años, Charlotte de 8 y Luis de 5, el más pequeñito, participando en actividades deportivas junto a su marido, el príncipe William. Eh, un testigo en la tienda agrícola de windsor dijo después de todos los rumores que circulaban me quedé atónito al verlos allí evidentemente con esta desinformación que hay en el reino unido encontrarte precisamente con la princesa de gales no es lo que uno crea que va a pasar en su día no eh, todo el mundo piensa todo lo contrario vamos que no la va a ver bueno bueno ni por casualidad por, por más cerca que pueda vivir no entonces para ellos sí que es verdad que de primera mano ha sido como una sorpresa y una alegría decir, mira, la he visto, la he visto bien y además feliz y saludable, ¿no? Bueno, Case estaba de compras con William y parecía bien eh, y feliz, feliz y bien. Los niños no estaban con ellos, pero es una buena señal de que estaba lo suficientemente sana como para ir de compra Es decir, que ya se eliminarían la, los tabúes. Eh, y toda la desinformación y todas las mentiras eh, y especulaciones en torno a no puede caminar, eh, estaba paralítica, en fin, todas estas informaciones que habían salido tan lamentables, ¿no? Kate no ha participado en ningún acto público desde el día de Navidad de 2023 y se espera que no regrese a sus deberes oficiales hasta que los niños regresen a la escuela después de vacaciones de Pascua el 17 de abril. Sin embargo, se ha especulado que Kate podría unirse a la familia. El domingo de Pascua 31 de marzo. Yo no me fío mucho de esta información porque la dio el tío de Kate Middleton. Que bueno, se ha pegado prácticamente 20 días en el gran hermano VIP del Reino Unido. Y evidentemente pues la información que él tenga no está totalmente actualizada, ¿no? Bueno, se cree que la intensa eh, atención que rodea a la futura reina ha llevado al Palacio de Kensington a intentar mantener en privado el proceso de su recuperación. Una fuente cercana habría dicho al Sunday Times. No hay eh, casi nadie más en el mundo cuyo rostro, eh, cuerpo y ropa sean más eh, juzgados que los de ella. Por lo tanto, es totalmente correcto que no quieran verse arrastrados a un juego sobre eh, lo que está pasando. Bueno, estos son imágenes de archivo, ¿vale? Lo que está sucediendo es exactamente lo que dijeron que sucedería. Pasaría dos semanas en el hospital y volvería después de Pascua. Pero claro, con la nueva información que hay de que en dos días se va a decir algo muy importante sobre un miembro de la familia real en la BBC, evidentemente han hecho saltar las alarmas de que, eh, y, y, y es lo que más me cuadra, de que hay algo que, que le sigue perturbando físicamente o, o moralmente que no pueda estar bien, entiendo, y, y que quizás, a ver, si dijeron que iban a decir que hasta que no hubiera algo relevante, no iban a anunciar nada, ¿qué van a anunciar dentro de dos días? Algo irrelevante, que todo sigue como estaba, que vuelve después de Pascua, eso ya lo sabíamos. Entonces, algo relevante es que algo no va bien. Que aunque la hayamos visto caminando y tal y bien, a lo mejor tiene algo más grave. ¿Me explico? Igual que. O sea, no quiero, ojalá que no, ¿no? Pero yo intuyo que puede ser algo parecido de lo que ha sucedido a Carlos de Inglaterra. Eh, eso no implica que pueda caminar y sonreír. ¿Vale? Pero ojalá que no, y me equivoque. Pero es que si no, no tiene sentido lo que han dicho de la BBC. Pero bueno. ¿Y qué pasa si no la han empujado a saludar desde la parte trasera de un coche? Ella no es un espectáculo. Eh, Kate fue ingresada en la clínica de Londres, el hospital eh, privado donde el rey Carlos III también se sometió a tratamiento por agrandamiento de próstata para la cirugía abdominal planificada en enero. Fue dada de alta el día 29 de enero. Y casi dos semanas después regresó a Delaida Cotes en Windsor. Y lo raro es que a día de hoy pues no la hayamos visto. De hecho, eh, no sé si esto es su, algo inventado porque que no haya ninguna imagen es rara. Porque siempre alguna se escapa. O sea, todo el mundo tiene móviles y siempre alguna foto se escapa. Aunque sea de tangao, como le decimos hoy aquí en Sevilla. Aunque sea de tangao así en plan. Eh, sí, ¿qué te iba a decir? Pim, pim, foto acá ella. Pues mira, tengo la fotito a redes sociales. Me extraña muchísimo, querido eh, diga. Los detalles de la condición de la princesa han sido eh, revelados, pero el Palacio de Kensington dijo anteriormente que no estaba relacionado con el cáncer y que Kate deseaba que su información médica eh, personal permaneciera privada. El Palacio también dijo que se esperaba que ella regresara a sus deberes reales después de Pascua. Bueno, pues vamos a ver cuál es la información que va a haber de última hora. En un principio dicen haberla visto, pero es lo que os digo, yo no tengo ninguna imagen de haberla visto allí, yo no dudo de, de esta información, pero también os digo que la prensa británica está un poco comprada eh, por la Casa Real, o sea, no hay ninguna que vaya un poco a contrapié, ¿no? Sí especulan un poquito, entienden que eso lo tienen que hacer, que incluso es lógico y normal, pero de ahí a que no haya ni una sola imagen. O sea, están en un mercado de abastos, entre comillas, ¿no? Que es lo que parece, no? Yo es que he visto algunas imágenes del sitio y parece ser que como que es un mercado de abasto, ¿no? Aparte del tema del jardín aquel que hemos hablado, la granja esta, pero una especie de mercado de abasto lleno de gente, repleto de gente, y que no haya ni una sola imagen del yo que sé de cualquiera que se le haya podido escapar o sea, no me lo creo sinceramente pero bueno ojalá sea cierto que esté bien que dentro de 48 horas nos digan que eh, Middleton está bien volverá tal día eh, a un acto oficial y listo ojalá no pero yo sigo viendo todo muy raro y, y bueno ya solamente faltan 48 horas mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo